nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra redentora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar, porque gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta, escúchenme atentos, y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas.
abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, sacias de favores, nos sacias de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criaturas algunas podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado, empieza a oscurecer, despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí
más que 5 panes y 2 pescados? Él les dijo, tráganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Mis hermanos, el tema de la misa de hoy es el alimento. Y en la primera lectura tan bonita del profeta Isaías, el pueblo de Israel estaba en exilio en Babilonia. Se sentían desanimados. Y el profeta Isaías dirige estas palabras al pueblo. Dios va a cumplir la promesa que hizo al rey David. Ustedes van a tener de lo que comer, van a tener lo que beber. Quiere decir, Dios es aquel que da a nosotros el alimento, sin pedir nada, sin cobrar nada de nosotros. En el Evangelio también tenemos el mismo tema de la comida. Jesús busca escapar de la muchedumbre. Él está cansado y él entra en el barco y busca ir a un sitio solitario para descansar. Pero el pueblo se da cuenta de que para dónde iba Jesús y van por la orilla del lago esperar por Jesús. Y cuando llega Jesús, el pueblo está esperando por él. Él buscaba descansar, pero él se da cuenta de que la gente necesita de escuchar su palabra. Y él predica a la gente. Y la gente no está preocupada con la comida. Quieren escuchar lo que dice Jesús. Pero son los discípulos que se dan cuenta de que ya es poquito tarde. La gente está con hambre. Y van a decir a Jesús, oye, mande a la gente al caserío comprar comida, porque están con hambre. Pero Jesús va a decir a ellos, no, no hay necesidad que se vayan. Denle ustedes de comer. Y la reacción de los discípulos. Tenemos solamente 5 panes y 2 pescados. Hay más de 5,000 personas aquí. Pero Jesús va a pedir que traigan los 5 panes y 2 pescados. Y después de echar la bendición, va a entregar a los discípulos para que los entregue el pan y los pescados a la gente. 5,000 personas. Y que dice el Evangelio, todos comieran y todavía se quedaran varios canastros. Quiere decir, el gran milagre de la multiplicación de los panes y de los pescados. ¿O qué es importante para nosotros en este Evangelio? Muchas veces nosotros nos olvidamos de que Dios ha creado el mundo y todos nosotros recibimos de Dios este mundo maravilloso, pero no es solamente para mí. Quiere decir, tenemos que compartir las riquezas de este mundo. Infelizmente, en este mundo hay muy pocos que se quedan con mucho y muchas personas que se quedan sin nada. Entonces tenemos el hambre, tenemos la miseria y todas esas desgracias. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa de los hombres.
En este evangelio, Jesús hace el milagro de la multiplicación, pero Él necesita de los discípulos. Ustedes le dan de comer. La misma cosa para nosotros. Quiere decir, nosotros tenemos que compartir el poco que tenemos. No importa si no es mucho, porque con la bendición de Dios, el poco que yo pueda contribuir, eso se va a multiplicar. Y no es solamente el alimento, el ayuda a un hermano, la atención a una persona que necesita. Quiere decir, Dios ha dado a nosotros tanto, y nosotros tenemos la obligación de compartir con nuestros hermanos. Por eso, cuando nosotros leemos en el Evangelio, vemos el Evangelio que habla del juzgamiento final en Mateo 25, cuando el rey va a decir a las personas: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Mis hermanos, este es el secreto del reino de los cielos: compartir con nuestros hermanos. Y un día vamos a ser juzgados por la capacidad que nosotros tuvimos durante la vida de compartir el poco que tenemos con nuestros hermanos. Pero en la segunda lectura, Pablo escribe a los romanos. Pablo está sufriendo mucho, pero Pablo va a decir unas palabras tan bonitas. No importa el sufrimiento, no importa todo esto, porque nada puede separarnos del amor de Cristo. Mis hermanos, sí, nosotros podemos enfrentar dificultades en la vida, tantos problemas en la vida, pero nada, nada puede separar del amor de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercero día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Mis hermanos, escuchamos la palabra de Dios. Ahora el momento para nosotros ponernos en las manos de Dios nuestras peticiones, no solamente por nosotros, pero por todos los necesitados, por todas las personas del mundo todo. En silencio vamos a pedir a Dios por nuestras intenciones. Pedimos por la paz del mundo todo, para que las personas, los gobiernos, busquen traer la paz a todos los pueblos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de esta nación,
para que busque siempre el bien del pueblo, y que los políticos busquen siempre el bien del pueblo, y no sus propios intereses. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir a Dios por los que sufren, especialmente durante este tiempo con el virus. La gente de Florida, en especial de Texas, de tantos estados, para que Dios proteja a todos nosotros, a todos ellos, y que Dios haga con que este virus, esta plaga, desaparezca el más breve posible. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que Dios abra nuestros corazones, para que podamos compartir el poco que tenemos con nuestros hermanos, y que nunca nos olvidemos que en todas nuestras dificultades y sufrimientos, nada puede separar a nosotros del amor de Cristo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo eso te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértelos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Estoy necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera.
y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesus to be called.
discípulos a la gente repartieron, saciaron el hambre, todos comieron. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos en paz y que el Señor acompañe a todos nosotros. El cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el amado. We've answered yes to the call of the Lord. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos su santo mensaje. We've come to bring the good news to the world. Dios ven al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el amado. We've answered yes to the call of the Lord. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos su santo mensaje. We've come to bring the good.